ver dentro de las imágenes que pasé hace ratito de los panteones aquí en San Luis Río Colorado, Sonora. Se me ocurrió una idea, traía la idea de poner lo que vienen siendo los cuatro panteones, pero bueno, básicamente ya tuvimos ahí el de la 40 y Revolución, o 40 y Obregón, porque alcanza desde ahí, que es la 40 y la 42. En este caso ahorita estamos en el panteón municipal número 2. Me llama mucho la atención cómo ha estado proliferando esto de los panteones. Ya son cuatro, cuando anteriormente pues básicamente había uno o dos. Ahorita está ese, que es el que todo el mundo conocemos, el más antiguo. Luego está este, el municipal 2, está el de la Grullita, que también estamos viendo que está creciendo bastante. Y está el de Jardines del Paraíso, que no sé si cómo esté, de hecho no alcancé a llegar hasta allá. Pero en este caso básicamente lo traigo enfocado a una persona, un muchacho que yo conozco de hace ya algunos años, que es José Antonio Morales. Este muchacho trabaja aquí en los panteones. Pues ha trabajado de todo, y sobre todo que también se dedica a las lápidas, no sé, hace los hoyos, él conoce un poquito más de esto de la materia. Entonces me di la tarea porque se me hace algo espectacular lo que hace este muchacho en relación a que trabaja y estudia. Entonces va y estudia en la mañana y en la tarde, pues se dedica a trabajar aquí en los panteones. Y básicamente esta es parte de la información que les quiero dar. Y para que conozcan, pues que cuando la gente quiere hacer las cosas bien, pues es cuestión nada más de ponerle empeño, ¿verdad? Y sobre todo yo creo que le toman mucho más sabor. Bueno, en este caso aquí les presento a José Antonio. Oye, Toño, pues veníamos platicando ahorita en el camino. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo, Toño? Pues es algo de un trabajo de familia. Desde los abuelos, mis abuelos, bisabuelos, abuelos, tíos, toda mi familia estaba involucrada en el trabajo de las lápidas o de los cementerios. Pues yo apenas tengo más o menos 10 años trabajando en esto. Vamos bastante. A decir, 10 años, a lo mejor son un poco más, a lo mejor un poco menos, pero aproximadamente son 10 años. Me ha tocado trabajar desde sepultando y también haciendo las lápidas, en el negocio de las lápidas. Ahorita ya estoy un poquito fuera de sepultar, pero pues me acabo de salir apenas hace 4 meses. Ah, bueno, pues ahí está, es un negocio realmente familiar. Ok, ¿realmente lo disfrutas o si sientes algún temor o algo dentro de ti que digas, ay caray, voy a hacer la lápida para fulano de tal, o ay caray, voy a hacer el hoyo para mangano, no sé, ignorando yo el tema, tienes ahí algo, no sé, algo que te dé como cosquillitas? Como nada más cosquillitas, yo pienso que es cuando sepultas a algún conocido o algo así. En mi caso me tocó sepultar a mi mejor amigo, Juan Carlos Reyes Rojas, estuvo conmigo en la secundaria desde que llegué aquí a San Luis. Pues falleció, unas enfermedades y complicaciones, falleció, y es ahí sí fue como que el tope de mi trabajo, ahí fue sentir cuando ya, pues, ya te acostumbras, ¿no? Cuando es una persona extraña o ajena a tu familia, no es lo mismo, pero cuando ya empiezas a, te toca con alguien ya directo, un familiar directo a ti, ya sientes se siente el feo, bastante feito. Bueno, esa parte sí, gracias por comentárnosla. La verdad a veces es difícil comentarlo, sobre todo porque pues es algo muy personal, ¿no? Lo chusco, algo chusco, algo que te haya tocado por aquí. Accidentes en los funerales, accidentes con las personas, ya ven que vienen, pues a veces parece más festejo que un funeral, ¿no? Y vienen tomadas y pues gritos o cosas así, accidentes que se caen las personas adentro del hoyo o No sé, desmayos, todo así que te pasa ahí, broncas entre familias que se topan el funeral, cositas así. Ah, ok, no, pues está bien, miren, pues eso es parte de lo que es esta chamba. Oye, ahorita te dedicas a diseñar las lápidas o haces las lápidas en sí, tú las trabajas o haces básicamente el diseño ahorita. Ahorita yo le entro a todo. Ahorita básicamente desde cero hago la lápida, una es la lápida completa, todo lo que se ocupa para adentro del panteón, lo que se pueda para trabajar aquí, lo hacemos nosotros ahí donde estoy ahorita, abarcamos todo lo que es en el panteón, todo lo que, el nicho del panteón, todo.
Oye, Toño, y el mito de que asustan y de que salen los muertos, los difuntitos. ¿Tú no te ha tocado venir en la noche o trabajar de noche? Pues. Hemos trabajado desde las... pues desde la mañana, desde lo más temprano a las 4 de la mañana y salir a las 2 de la mañana. Y en una ocasión, pues sí, entre la bola, ya entre juego y juego, sí entra el sustito, sí entra el miedo y sí se escuchan a lo mejor cositas raras, pero no les hacemos caso, ya nosotros nos dedicamos a terminar el trabajo y listo. ¿Piensas seguir con esa tradición familiar? Sí, no tengo pensado todavía, no tengo pensado alejarme. Si en dado caso ya empiezo a ejercer mi carrera, que ya estoy a punto de terminar, me gustaría todavía tener aquí con la patita así, sin irme por completo de la lápida, ¿no? Porque en sí lo disfruto, en sí le digo, es familiar y pues... Bueno, algo que me llamó mucho la atención, que lo dije al inicio, es de que Toño, pues realmente, de lo que trabaja él de aquí, pues de aquí él solventa sus estudios. Ya va a terminar, creo, ahora en el mes, bueno, presenta sus exámenes ahora en el mes de agosto. Esperemos que, va, con la ayuda de Dios y lo que él aprendió, pues que realmente pueda dar ese gran salto. Y yo creo que aquí dentro de lo que es el trabajo de él, lo loable, en realidad, no cualquiera quiere trabajar en... pues ni en funerarias ni en panteones, ¿no? Yo creo que es algo tremendo y por eso me di la tarea de venir a entrevistarlo a él y entrevistarlo aquí donde es su trabajo, pues donde él realiza su chamba en el día a día, porque creo que es diferente como días anteriores que hemos platicado pues en su casa y en la calle. Yo creo que no es la misma que venir aquí donde es su mero fuerte, se puede decir. Les pido una disculpa si hay algo por ahí, va, que se pregunta, que a lo mejor no debía haber sido, pero básicamente es parte de lo que todo mundo se pregunta, ¿no? Si te da miedo, cuál es, por qué tu chamba de esto, pues ya lo comenté ahí. Entonces este muchacho Antonio, pues básicamente esto ha sido parte de su vida, lo que es pues venir a sepultar personas, hacer lápidas, hacer los diseños. Ahorita acaba de comentar que él hace todo completo. Y por eso me llamó mucho la atención. Espero que este pequeño video que estamos haciendo, pues que va, que sea del gusto de ustedes. Esto es aquí en San Luis Río Colorado, Sonora. Como les comenté, pues desafortunadamente así es la vida, ¿verdad? Algún día tenemos que perecer nosotros. Es algo difícil de comprender en realidad, pero es algo que no se entiende por qué en cierto momento. Claro, las personas que leen la palabra, pues se dan cuenta de que es un proceso del humano, ¿verdad? Que tenemos que perecer. Pero en este caso es algo duro, es algo tremendo. Ok, para en este caso para Antonio, después de que sales de la universidad, de todos los días, ¿te vienes aquí al panteón o te vas al taller? Al taller y casi indirectamente es venir al panteón también, de hecho. ¿En cuántos cementerios has trabajado? He trabajado, nosotros trabajamos en todo San Luis y parte del Valle Mexicali y Sonoita. Hemos sepultado en San Luis, en el Ejido Hermosillo, en Cuervos, en el Municipal La 40, en todos los panteones y pues trabajos de lápidas en todos los panteones. En talleres así de las lápidas he trabajado como en tres diferentes y sepultando con dos personas diferentes. Ya es bastante, ya son más de 10 años que tengo en esto ya. Ya, hoy pues conoces un montón de cementerios. Ok, no, la idea no es que diga como dice por ahí, de buscarle, pero ¿cuál es el panteón en el cual te gusta más trabajar? En el que yo empecé, en el de la Grullita. ¿En el de la Grullita? En el de la Grullita me tocó, ahí fueron mis primeros, ahora sí que funerales y pues ahí ya le agarré cariñito, ¿no? Ya me acuerdo, voy caminando por ahí, ay, lo sepulté ese, ay, yo hice la lápida esa, ay, yo hice aquel, ay, ahí voy contándoles y les platico amigos o sobrinos, o personas que van conmigo a ver, oye, si me acompañan. Ahorita me platicas una anécdota, y esa banca que nunca pudiste vender, ¿por qué? Le decimos la banca embrujada, cuando hacemos algún trabajo y tarda mucho en venderse o así, le volaban, nosotros le ponemos apodo ahí entre los trabajadores. Entre los trabajadores. Porque ya tiene bastante tiempo que la hice y ahí está. Y no se podido vender. Oye, todavía. Pero no se dan carrilla porque te dieron la consigna a ti y no la pudiste vender. Sí, cómo no, me toca toda la carrilla por... La banca embrujada del Toño, la lápida embrujada aquella, la de gigante, ya le ponemos apodo. Oye, Toño, algo que le quieras decir a la gente. Mira, yo les digo en cada video, casi siempre escuchan que digo lo mismo. Gracias a Dios nos vemos en muchos países. Este video es para YouTube, no es una transmisión en vivo, que son las que yo hago diario.
Básicamente es para YouTube. ¿Qué le quieres comentar a la gente? Aquí en esos, en esos panteones, perdón, en esos cementerios de San Luis, pues yo creo que hay mucha gente que tenemos que están en Estados Unidos o para el interior de la República y que pues les ha tocado, ¿verdad?, de dejar parte de su corazón, de su sentimiento aquí en el panteón. ¿Qué le dirías a esa gente? Pues mire, yo miro muy bien cuidado el panteón, yo no miro basura, no miro desorden, no miro cochinero. Sí miro el deterioro del paso del tiempo, ¿no? Pero realmente está muy bien cuidado los panteones. ¿Qué le dices a la gente esa que? Pues les recomiendo yo que se tengan apegados aquí a sus difuntos, porque en ciertas ocasiones, como puedes ver, también hay unas tumbas ya solas, pues. Sí. Que pues se ven mal a veces. No por mi negocio ni nada. A mí, ajá, no me afecta nada. Mi mercado es grande, o sea, tengo, sí, bastante afluencia de clientes. Pero sí me da tristeza a veces que cuando, en ejemplo, me ha tocado sepultar aquí en Hermosillo, que hago un hoyo y a veces me topo con una cruz ya tirada o donde ya se desapareció, donde habían muerto, pues simplemente eso, que no se olvide, que no se olvide. De estas personas que estuvieron o que fueron importantes en algún momento para ellos. Pues ahí están, miren las recomendaciones, es muy importante. De hecho, de que venimos caminando, yo estoy viendo que en sí los que trabajan aquí en el cementerio lo tienen muy bien, humildemente, pero está muy bien. Y está bien limpiecito, la verdad, está bien ordenadito. Pues es muy buena recomendación. Toño, pues ya para terminar este video, ¿alguna otra cosa que tengas por ahí que quieras comentar? Con confianza, es todo tuyo. No, pues muchas gracias a ti, Fernando, por tomarme en cuenta. Y pues, como dijo Fernando, y la finalidad a lo mejor del video, vamos a usarla como doble sentido, ¿no? Conocer un poco el panteón y también a personas que a lo mejor le echan ganas al estudiar y trabajar, que no se desanimen o que le sigan echando las ganas, porque pues así como yo, en serio, que yo me pagué desde la prepa y la uni y con ayudas y a veces solo, pero ya la voy a terminar y pues quiero decirles que sí se puede, y en el trabajo que sea, por más poco que ganes, si tú tienes una meta, no importa lo que se te atraviese, tú le sacas la vuelta y otra vez te emparejas el camino. Pues es el único consejo que puedo dar. Pues miren, yo que estaba comentando, Antonio, en relación a esto, se me pone la piel chinita. Les voy a decir por qué, porque yo no tuve la oportunidad de estudiar y tengo también un sobrino que, pues por eso conozco yo a Antonio, que tuvieron ellos, ¿cómo te puedo decir? La osadía de trabajar y estudiar. Es algo muy difícil, es lo que dice él, pues es muy cierto. Si tú quieres, puedes, pero hay que hacerlo, no nada más hay que comentarlo, hay que hacerlo. Ahí está la recomendación de Antonio, si tú estás estudiando alguna carrera o quieres ir a la secundaria, a la prepa, y no hay quien te eche la mano, bueno, pues tú mismo, búscatela. La manera de hacerlo. Antonio, pues muchísimas gracias. La idea de estos videos básicamente es resaltar lo bueno que tenemos en San Luis Río Colorado, Sonora. La idea es no tocar temas amarillistas, que siempre lo he dicho, y yo creo que es parte de lo que necesitamos. Voy a tocar varios temas en los demás videos, no sé, traigo ahí varias ideas, pero ¿por qué no sacar los panteones?, me dije yo, porque pues en realidad yo no veo información de ello, y ahí está. Pues bueno, suscríbanse a mi canal, la verdad, vamos creciendo, ya tengo varios suscriptores, no son videos probablemente súper profesionales, pero los hago con todo el entusiasmo del mundo, y es parte de un hobby. Pues que Dios los bendiga y ahí estamos, y todos los comentarios son buenos, bienvenidos, y trato de contestarlos todos, ahorita que somos todavía un grupo reducidón de suscriptores, yo trato de contestarlos junto con los en vivo que hago en Facebook. Entonces búsquenme ahí como Fernando Mosqueda y ahí estamos. Gracias y hasta mi próximo video.